¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Viajeros. Y en estos momentos, después de haber recorrido un poco más de una hora, un kilómetro de distancia cuesta arriba, pues nos encontramos en las Cuevas de Santiago, aquí en el municipio de Mapimí. Así que los invitamos a ser parte de esta aventura. Bien, pues nos encontramos con don Jesús Rodríguez Cuevas, quien es el jefe de guías aquí en Mapimí. Don Jesús, bueno, pues vamos a comenzar el recorrido de esta cueva de los Riscos de Santiago, ¿verdad? ¿Ese es el nombre? ¿Está correcto? Sí. Ok, don Jesús, bueno, ¿esta cueva data desde hace cuánto que ustedes saben de su existencia? Pues ya tiene cantidad de años. ¿Sí? Estado, sí, como ha sido natural. Uh-huh. Esta no sabemos quién es el que la es. Creo que la primera persona que se metió aquí, pero porque ya data de muchos años atrás, data de muchos años atrás, porque yo tengo como pues para no hacerle así como unos 55 años que yo la conozco. 55 años. 55 años que yo la conozco. Bueno, y a pesar de que es una curva pues inmensa, por lo menos es lo que alcanzamos a ver ahorita, de lo que es la pura entrada, hay que entrar protegido por lo menos con un casco, ¿no? Con su casco. Importante. Con ¿y su casco. Lámparas? Lámpara de... Para alumbrarse en el sí, camino. Lámpara LED para que así mismo ellos tengan más chance de ver las cosas bonitas que tienen, ¿de acuerdo? Y también venir bien hidratado, ¿no? O sí, sea, bien hidratado. Traer líquido, agua, ¿no? Agua. Okay. Y bueno, pues este recorrido nos va a dar la oportunidad de conocer pues, una gran extensión de ella, ¿no? Que sí. Se desconoce totalmente hasta dónde llega. Sí. ¿No? O sea que la cueva tiene partes desconocidas que no conocemos. Nadie, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque, como le he platicado, que esta cueva es el desbogue de un río subterráneo que pasa aquí por Mapimí. Que pasa aquí por Mapimí. El río, según geólogos y todo eso, es muy gigante. Es muy gigante porque este arrastra piedras, arrastra todo. Arrastra mucha agua. Lleva mucha agua, sí. Y según yo tengo entendido que este río viene del Pacífico hacia el mar. Pues bueno, pues don Jesús, pues vamos a seguirlo, usted como jefe de guías y que ya conoce pues una gran parte de aquí de esta cueva de los Riscos de Santiago, para que nos muestre y también para mostrarles a nuestros amigos de viajeros qué es de lo que se están perdiendo y qué es el momento de venir y para conocer y tener pues ahora sí que ese acercamiento con la naturaleza. Así es. Bien, pues nosotros vamos al recorrido. O sea que no le llamamos grutas, aquí se llama la Cueva de los Riscos de Santiago. Sí, la Cueva de los Riscos de Santiago. Sí. Okay. Bueno, entonces para que nos explique un poco, pues ahora sí qué es lo que encontramos aquí adentro. Sí, yo los voy a llevar a hacer todo el recorrido para que conozcan. Bueno, no cosas las importantes, si nos van a faltar las importantes porque... Están más abajo, pero en el recorrido les voy a mostrar unos vistos que son muy importantes aquí para la cueva, que es lo que vamos a mostrar. Ok. Sí. Perfecto. Pues allá hay recuerdos, ¿verdad? Que deja sí, la gente cuando llega. Eso es lo malo que hay que hacer. Vamos a subir para acá. ¿Cómo se llama? Vamos a mostrarles parte de lo que hay aquí en el interior. Esta es la entrada. Esta coloración verdosa, ¿a qué se debe? Eso se debe a lo que es el tiempo de la tierra que ha caído, ¿no? Porque el riesgo está cristalizado por adentro. Si se ve, si se fija, está cristalizado por adentro. Pero lo que tiene. Yo creo que aquí nos vamos a arriesgar. ¿A bajar por aquí? A bajar, no, nomás allí. Con mucho cuidado por allá porque está algo así. Sí. Uy.
Y esto, en tiempo de lluvia, ¿usted le ha tocado entrar? Sí. ¿Cuando se filtra el agua? No hay filtraciones. ¿No? O sea que todo esto, el río cuando iba al sureste que salía, ajá, porque hay estalatitas que no se hicieron con una gotita, se hicieron con un chorro de agua. Mm. Ahorita las vamos a ver. Estas sí se hicieron así, con gotitas de agua, pero esta ya era mucha agua la que tenía que haber para que hicieran estos, sí, estalatitas grandes. Mira ahí arriba, Carlos. Estas son estalamitas. Uh-huh. Estos uh-huh. se hicieron con un chorro de agua. Y el chorro de agua, allá está una esta, donde uh-huh. salía para arriba. Y era la que, todo el vapor este, se sí. hicieron todas las estalatitas estas. Pero esto viene del río subterráneo, uh-huh. que pasa aquí por aquí. ¿Aquí han encontrado alguna pequeña laguna, algún río? Bueno. Aquí no hay nada. ¿No? No. Se hace completamente seco. La superficie esta que tenemos no tiene nada. Pero más para abajo, en los salones de abajo, ajá. que nunca los hemos visitado, pues ahí ya puede haber agua. Esta es en la inmensidad, en las entrañas de lo que es el cerebro de la India o del cerro del cerro de la India, ¿verdad? Donde pues está ubicado estas grutas, podemos ver lo que la madre naturaleza nos brinda, estos atractivos, y que bueno, pues ahora se los llevamos a ustedes a través de su programa Viajeros. Bueno, pues como podemos apreciar aquí en estas formaciones rocosas, pues quienes han visitado este lugar pues han pretendido dejar un recuerdo o su huella, y pues han grafiteado el lugar debido a la distancia y al difícil acceso para poder llegar a estos riscos de este lugar. Pues bueno, es complicado que alguien esté permanentemente cuidando, pero bueno, sí es importante el pues, tratar de conservar lo que la misma naturaleza brinda. Y pues no dañarlo, porque al final pues eso es parte del atractivo turístico. Esto tiene miles de años, ¿no? Los pilares. ¿Son los pilares? Sí. Pero mire, ¿dónde pintaron las letras? Mire. Y bueno, pues es que precisamente por el difícil acceso tampoco hay vigilancia, ¿no? Sí, por eso. Y se ha buscado la manera en la que, pues por lo menos, haya un poquito más de seguridad, o sea... Que... La seguridad, queremos poner una puerta. Ajá. En la cueva. Sí. Eso va a ser la seguridad de... Pero, obviamente hay que hacer todo un proceso, ¿verdad? Bien, pues don Jesús, finalmente estamos de nueva cuenta de regreso. Ya subimos y ya bajamos, y bueno, fue un recorrido muy fructífero, porque bueno, tuvimos la oportunidad de ver lo que guarda la naturaleza en sus entrañas, que es precisamente, corríjame si me equivoco, pero es la cueva de los Riscos de Santiago, ¿verdad? Bueno, yo me confundo mucho, pero pues don Jesús, muchísimas gracias por habernos permitido y habernos mostrado esta belleza que ustedes tienen, y que pues, realmente es poco conocida, ¿no? Pues yo estoy muy orgulloso de que hayan venido, que los hayan visitado, ustedes como enlace, y pues aquí estamos para cuando vengan, aquí los esperamos, y esperamos a todas las demás visitantes con los brazos abiertos aquí en la cueva de los Riscos de Santiago. Así que bueno, pues está la invitación abierta para todas y todos ustedes quienes gustan visitar y conocer más de Mapimí, y pues con lo que nos ha mostrado don Jesús. Nosotros nos despedimos y continuamos con más en una próxima emisión.